Bueno, hola a todos y bienvenidos a Yamir Poke, con su anfitrión, desde luego Yamir. Hoy quería presentarles un combate de BGC o VGC, en el cual estoy probando un nuevo equipo. Es un equipo mejor conocido como Hellstorm, o también llamado equipo Granizo, Tormenta de Nieve, como lo quieran llamar. Mi equipo está compuesto por Nightels Alola, Sunlash Alola, que los dos participan muy bien juntos, sin embargo, y sobre todo Nightels, que al entrar al campo de batalla se sabe que planta el granizo, y con Sunlash, bueno, es una combinación perfecta. Acompañado de Gyarados, Heatran, o Heatran, como lo quieran llamar, Gudra, y me llevo a como. En la prueba de este video, tuve que hacerlo con Heiler, que es el que me colabora siempre con los combates, ¿no? Él también tenía un equipo nuevo para probar de BGC, en el cual él llevó a Incineroar, que es el nuevo Incineroar, el que entra con intimidación al campo de batalla, Gastrodon para cubrir debilidades, me lleva a Zapdos, me lleva a Metagross, me lleva a Tapu Lele y me lleva a uno que son de los que más me complica generalmente mis equipos porque me gusta mucho la ofensividad, me lleva a Landorus T. Pero bueno, sin más vuelta y sin más charla, vamos a ver el combate. Los dos tuvimos equipos de prueba y este fue el resultado. Obviamente, desde ya quiero dar las gracias a Heiler, que siempre me colabora con los videos. Él me ayuda con las pruebas, él tiene que hacer pruebas, entonces está bueno mostrar estos combates para que si alguno quiere probar algún equipo, hacer algo nuevo, bueno, acá ahí tiene el video. Como primer Pokémones que mando son a Nightels Alola, obviamente para plantar la nevada, y mando a Sunlash, que combina muy bien con su habilidad, que se llama parecido a Nado Rápido, pero es el que se maneja bajo la tormenta de granizo. Intimida, me baja el ataque físico a Sunlash Alola, intimida a Nightels Alola, que le da lo mismo. Y acá retiro a Sunlash Alola y decido sacar a Heatran, porque me veía un ataque de fuego, pero directo, de una me veía ataque de fuego, pero no. Acá me usó sorpresa, me engañó, me la hizo muy bien, me rompe el globo helio, que lo tenía para el tema de los terremotos o tierra viva. Se quita un poquito de vida por la vida esfera. Y acá aproveché y me metí maquinación con Nightels Alola. Me busteó el ataque especial en dos stage. Y acá Gastrodon usó tierra viva. Perfecto, muy bien jugado. Usa sorpresa. Me termina de matar el globo helio. Ahora puedo esquivar tierra viva. Tierra viva, Heatran, debilidad por 4 para la Pokébola. El granizo golpea a Incineroar, le saca un poquito más de vida. El granizo golpea a Gastrodon, le saca un poquito más de vida. Siguiente que saco. Siguiente Pokémon como O. Estrategia muy interesante, la cual se la voy a mostrar ahora. Él retira a Incineroar, no se fía de lo que le puedo llegar a hacer, y me manda a Landorus T. Obviamente, ¿para qué? Para implantar la intimidación y bajarme el ataque físico a como. Pero acá donde viene mi truco, acá donde viene la estrategia, acá donde viene la sorpresa para mi rival. Acá uso Ventisca. Golpea con Nightels, con el granizo nunca le erra, debilidad por 4 Landorus T, fuera de combate. Fue una mala elección de mi compañero. Y acá en mi siguiente turno, mire lo que le uso. El movimiento Z único y especial de Como O. Basado en el Folgore Escamas. Obviamente, este ataque no va por la parte física, que será mi sorpresa. Va por la parte especial. Así que acá, Como se prepara, hace su danza. Estruendo implacable. Muy buena animación, me encanta cómo se mueve él. La verdad que fue muy original. Viene Como. Salta para el aire y larga su fulgor de escamas. Golpe especial muy poderoso. Gastrodon tenía la mitad de la vida, lo golpeo, lo derribo. Y esto, lo bueno es del movimiento Z, le sube todas las estadísticas en un stage después de haberlo usado. La verdad que es muy, muy buen movimiento Z. Ya tengo dos Pokémon menos. Siguiente turno, Heiler me saca a Zapdos. Defensivo especial muy bueno. Y me saca a Tapu Lele. Que tener cuidado, generalmente Tapu Lele y Zapdos combinan muy bien en BGC. Planta la psicogénesis en el campo de batalla, Tapu Lele. Zapdos tenía la semilla psique, que cuando pinza el campo de batalla, donde hay un campo psíquico, se sube la defensa. Ningún problema. Como foco resplandor. Este es un combo un poquito especial que yo tengo armado personalmente. Lo tengo para este tipo de casos, para Tapu Lele, Tapu Koko, para todos los Tapus que molestan. Foco resplandor más ventisca. Afuera de Tapu Lele, a Zapdos casi lo mato. Casi lo mato. Recordemos que mi Nightels Alola tenía un maquinación usado.
Usa onda ígnea, lo esquivo con como la onda ígnea, igual le pega a Minantes, le da con debilidad, le saca la mitad de la vida, bastante aguantó Minantes. El granizo le pega un poquito más a Zapdos. Ya tenemos a Zapdos casi reventado. Me manda Incineroar de vuelta para aguantar un posible ventisca, para ver si puede hacer un fake out, si puede hacer algo. La intimidación me baja el ataque a Knightes, que le da lo mismo, le baja el ataque físico a Como, que le da también lo mismo, porque repito, va por la parte especial. Sorpresa. Acá se equivocó, el campo no permite los ataques de prioridad y usa Folgor Escamas. Golpea a Zapdos fuera del campo del combate, casi derrota a Incineroar. Obviamente el Incineroar que tengo enfrente mío debe haber sido atacante físico para haber aguantado tan poco ese ataque. Ventisca, utilizo con Knightes a Lola, golpeo a Incineroar con lo poquito de vida que le quedaba. Aunque no fuera eficaz, ya tenía una maquinación más stats. Obviamente, Incineroar va para la Pokébola. Último Pokémon de mi amigo Hailer. Metagross. Puede ser la Mega, puede que no. Hay que ver qué es lo que pasa en este siguiente turno. Activa la Mega Piedra. Obviamente era Mega Metagross. Le da paso lugar a Mega Metagross al campo de batalla. Pokémon que pega muy fuerte por la parte física. Puede tener Puño Bala, un ataque de prioridad. Puede reventar a Minaites a Lola, pero no, no lo tenía. Lanza llamas. Tercer ataque de mi combo, sorpresa. Lo golpeo con debilidad, casi lo derribo. Y acá con Ventisca, ya teniendo poca vida, Metagross queda totalmente fuera y eliminado del combate. Último Pokémon derrotado de Hailer. Y eso me permite y me dio la victoria. Como pueden ver, en pocas palabras, fue una victoria rápida. Fue un ataque, ¿cómo decirlo? Un ataque no, fueron varios ataques potentes. Fue una combinación potente. Esta era mi estrategia que yo tenía en mi cabeza cuando quise probar y setear este equipo. Es un equipo que juega bajo el granizo. Como pueden ver, como jamás recibió daño por el granizo gracias a su habilidad que tiene. Se le llama en inglés Overcoat. Que sería como lo mismo que tiene. Que tiene muchos Pokémon como Reticulus. Como Mandibus. Todos esos Pokémon que es como que tienen a prueba de los daños de estado, o sea, tormenta de arena no le hace nada, el granizo no le hace nada, todo ese tipo de problemas climáticos no afectan al Pokémon por el Overcoat, que esa es la habilidad que tienen, es la habilidad especial que tienen algunos Pokémon. Bueno, espero que les haya gustado, esta es una estrategia que yo, repito, probé nuevamente, quería mostrar los demás Pokémon. Digamos que me fue bastante bien, mejor de lo que pensaba. Fíjense que di knockout rápido con esta combinación. Así que bueno, acá las muestro. Al que le gusta la puede probar. Yo se las recomiendo. Obviamente es un equipo que está de prueba. Estos fueron combates de prueba. Fue un video de último momento. No voy a mentirles. Voy a seguir subiendo más videos con este equipo y a ver cómo es que me va. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá Yamir de Yamir Poke. Hasta la próxima.